All the lines, all the waves, ribbons of energy locked to the poles in eons past, ages to come. All those lines flip where they're from. All those lines flip where they're from. Somos Juan y Ana, y en este canal os mostramos las aventuras con nuestra camper. Hoy nos encontramos en Morella. Y esta vez no vamos a hacer rutas, aunque las hay. Os enseñamos el pueblo, uno de los más bonitos de España. Morella cuenta con un área de autocaravanas con servicio de cambio de aguas. La primera noche dormimos en la primera zona, detrás del seto, y aunque la zona del área recreativa, un poco más arriba, con los árboles y las mesas, es más bonita, en esta se descansa mejor, ya que queda un poco más resguardada del ruido de la carretera. Para llegar a Morella, desde el área, tienes que ir por carretera, en algunos tramos con apenas arcén. Me parece peligroso. Lo primero que nos encontramos es el acueducto de Morella, o Sequía Real. Es una infraestructura hidráulica de estilo gótico que permitía llevar el agua de la fuente de Vinachós hasta la plaza de la Font. A los pies del acueducto encontramos la ermita de Santa Lucía y San Lorenzo. Su origen se remonta a finales del siglo XIII y formaba parte del hospital de leprosos confinados en la cova del Cagots. Las torres de San Miguel, de base octogonal y cuatro plantas, construidas en el siglo XIV, son la puerta principal de Morella. Puedes subir a contemplar las vistas por euro y medio. Y al entrar, se abre una plaza empedrada con bancos y la oficina de información y turismo. La primera casa es un horno donde compramos el pan que veréis después. A su lado, el Museo Tiempo de Dinosaurios. Y el siguiente edificio es el centro de salud más bonito que he visto nunca. Y es que antes era la iglesia de San Miguel. Enfrente, cogemos la calle que nos lleva hasta el ayuntamiento. Este majestuoso edificio contiene las antiguas salas donde se reunía la ciudad, se impartía justicia y se encerraba a los criminales. Está abierto al público y es gratuito. Cuenta con una entrada con exposiciones temporales y los gigantes de Morella, que en estos momentos lucen unas grandes mascarillas para protegerse del COVID. Este edificio es el antiguo ayuntamiento del medievo restaurado. Y en la parte de atrás está la prisión, a la que se accede por una puerta lateral y puede visitarse por euro y medio por persona. Y siguiendo por la calle Blasco de Aragón, que es peatonal y donde se concentran los comercios artesanales, llegamos a los antiguos pórticos de madera y alguno de los palacios más bonitos de la ciudad. Otros puntos a destacar son la Plaza de Colón, con su gran fuente, bancos y columpios, y que comunica con la Plaza del Pla dels Estudis. Esta gran plaza de Morella cuenta con una larga historia. Ha tenido varios nombres. En el siglo XIV se conocía con el nombre de Plaza del Consell, porque la Casa de la Vila ocupaba el lugar de la actual Casa Piquer. Al final del siglo XV, la Casa Piquer fue sede de las aulas de Humanidades y Latinidades
que se impartieron hasta principios del siglo XIX. Es entonces cuando se conoce y toma el nombre de Plaza dels Estudis. Cambiando a lo largo de los años, según los acontecimientos históricos, por Plaza de la Constitución, después Plaza de la República y más tarde Plaza del Generalísimo. Durante muchos años fue plaza de toros y también servía como lugar de instrucción de los militares de la guarnición morellana. En tiempo de guerra era el lugar donde se realizaban las ejecuciones. La última, a Garroteville, se hizo el año 1856. A lo largo de su historia, la plaza ha sufrido muchas reformas arquitectónicas y estéticas. Morella cuenta con 14 torres, 6 portales y casi 2 kilómetros de murallas, coronadas por un robusto castillo a más de 1000 metros de altura. Dentro de la población solo pueden circular los vecinos. Pero fuera de la muralla, cuenta con varios puntos para poder aparcar tu vehículo y poder visitar esta preciosa ciudad. Por la noche, el lugar cobra todavía más encanto, con una cuidada iluminación. Si visitas nuestro Instagram, podrás ver las fotos que hicimos al castillo y la ciudad iluminados. Das Echo, das durch die Straßen tönt. Es zeigt uns den Weg genau, wohin die Reise geht. Hör auf dein Echo, es ist nun an der Zeit. Bleibe nicht mehr stehen, folge deinen Willen, der nach dir schreit. Man lebt Tag ein und lebt Tag aus, wie eine Seite im Buch, die sich wiederholt. Keine Chance. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Primera parte de nuestra visita a Morella. En el próximo os enseñamos el santuario de Balma, los alrededores de Morella y el castillo. Para no perdértelo, suscríbete al canal. ¡Hasta la próxima aventura!
was gegen Gift. Versuche gegen den Strom zu schwimmen. Bald wirst du es selber sehen, wie deine Wünsche dann in Erfüllung gehen. Wir gehen nun raus mit dem Herz in der Hand. Schreien alles raus bis zum Horizont. Blenden alles andere aus. Hörst du es auch? Hörst du es auch?